Domingo 26 del Tiempo Ordinario. Del Evangelio de Marcos 9, 38-43, 45, 47-48. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. La actitud de los discípulos produce un poco de tristeza. Desdice gran parte de lo que está enseñando Jesús. Peor aún, da la impresión de un monopolio egoísta. Por eso Jesús actúa y actúa radicalmente. No se lo impidáis. Si alguien hace un milagro en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. Esto que desde la distancia, como meros espectadores, observamos del grupo de los discípulos, suele repetirse también en diferentes grupos o comunidades cristianas de la actualidad. Y el error es el mismo: querer tener el protagonismo de la sanación, por ejemplo, en vez de alegrarnos por la persona curada o liberada. Nos falta ampliar nuestra visión de las cosas. La Iglesia, la fe, la vida del cristiano no puede, bajo ningún aspecto, centrarse en sí misma, focalizar sus acciones hacia adentro y olvidar las necesidades de fuera. Como dice nuestro Papa Francisco, una Iglesia en salida, o sea, entregada hacia los otros, en búsqueda de los necesitados, samaritana de los humillados y asaltados por el materialismo y la prepotencia de quienes desprecian la dignidad del ser humano. No podemos caer en la trampa de la envidia porque otros actúen bien, aunque no sean creyentes o no sean de nuestro grupo o comunidad. El bien hecho hacia otras personas debería despertar en nosotros alegría, ilusión, esperanza, esperanza de que, en verdad, otra forma de vivir es posible. Nosotros no somos salvadores de nadie, sino instrumentos de la gracia. Si actuamos, lo hacemos en nombre de Jesús. Es el Señor quien realiza el milagro. Qué triste observar que el protagonismo se lo lleva el ansia de aparentar, de quedar bien, de... Solo el Señor es protagonista. Actuamos en el nombre de Jesús. Sin Él, nosotros no somos nada. Que quede claro. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.